¿Cómo están? Muy buenas noches. Empezamos ya una nueva edición de este programa político, La Última Palabra, en lo que es la previa a este nuevo proceso constitucional, el cual tendremos elecciones. Ya se dieron a conocer el pasado fin de semana la primera nómina de los vocales de mesa. Hasta el día de hoy había plazo para apelar y ya para este fin de semana está previsto la nómina de vocales, que va a ser inapelable. Seguimos nosotros acá en lo que es esta tónica de los debates que están sosteniendo los distintos candidatos a este proceso por la región del Maule. Esta noche nos acompaña la candidata Constanza Pavés, oriunda de Constitución, comunicadora radial, militante de Convergencia Social. Fue ex candidata al Consejo Regional en 2021 y actual candidata al Consejo Constitucional. Constanza, bienvenida. Muchas gracias, Matías. Un gusto estar acá. Y nuestro otro invitado es Ricardo Ortega Perrier, oriundo de Santiago, ex comandante en jefe de la FACH. También posee magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, amparado del Partido Republicano. Busca también un cupo para el Consejo Constitucional. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a explicar un poco la temática, vamos a abordar distintos temas, esperemos abordarlos todos, obviamente eso va a depender de ustedes, respetar los tiempos. Tenemos un segmento de preguntas cruzadas donde cada uno va a poder preguntar a su contraparte de los temas que hemos abordado. También vamos a estar viendo lo que es la contingencia política, eso en el segundo bloque, y por supuesto leyendo los comentarios, saludos que nos puedan llegar, preguntas también a los candidatos a través de nuestro Facebook Canal 30 Oficial. Recordemos que tenemos presencia en las comunas de Maule, San Javier, Villalegre, Linares y también Yerbas Buenas. Entramos en materia, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Por qué quieren ser parte del Consejo Constitucional? 1:30 para responder. Comenzamos por Constanza. Muchas gracias, Matías. Primero saludar a todos y a todos los que están conectando en este momento la plataforma Canal 30, agradecer esta instancia de debate, de conversación política, que es súper importante hoy en día, entendiendo además que estamos en una situación social bastante compleja en relación a este proceso. Principalmente los motivos son trabajar fuertemente en el territorio, haber trabajado también desde cuando comenzamos con este proceso, y es algo que decidimos nosotros continuar, y es por eso que parte esta representación, y también porque sentimos que hay una baja presencia de mujeres en distintos territorios políticos, y creo que es relevante en esta ocasión también posicionarnos sobre todo en personas que son de la región, que son nacidas y criadas en nuestra región del Maule. Perfecto. ¿Cómo ha sido el proceso de campaña también? Sí, bastante intenso, exigente. Yo soy mamá de dos hijos, por lo tanto también está el periodo escolar, laboral, tuvimos que congelar algunas acciones, el tema político que no ha parado. Entonces ha sido bastante extenso, no es fácil llevar una candidatura en 30 comunas de la región. Hemos logrado poder estar principalmente en los territorios que hemos trabajado ya anteriormente. Dentro de las cuatro provincias tenemos ya bastante activación en Cauquenes, Linares, en Curicó, Constitución, que es mi ciudad natal y donde yo vivo, y también San Javier, Talca, que son como nuestros principales puntos de intervención. Tiempo. Justo en el tiempo. Vamos con Ricardo también. ¿Por qué quieres ser parte de este consejo? Bueno, yo he sido un servidor de la República toda mi vida. 42 años en la Fuerza Aérea, con distintos presidentes, distintos regiones. Y mi objetivo es cooperar con una constitución que nos deje satisfechos a todos, que evite una polarización del país. Yo creo en la democracia. He trabajado toda mi vida por la República y yo creo que el Maule es una unidad muy importante dentro de Chile. Es el lugar donde nació la República de Chile, donde se firmó la independencia, donde hay una raigambre de la historia de Chile acá en el Maule. Y yo estoy por defender todo lo que tenga que ver con tradiciones, con el ser chileno, con el orgullo de poder manifestar la distinción
y lo benditos que somos por ser chilenos. Yo creo que nos vivimos la fiesta tradicional con el rodeo, como todo lo que tenga que ver con la unidad. Yo creo que en la primera convención fue borrado y yo creo que eso fue un gran error. Y yo creo que por eso... mucho tiempo. Tiempo las paró, digamos, no... no vamos con la próxima pregunta. ¿Consideraban ustedes necesarios este nuevo proceso constituyente y al mismo tiempo cuáles son las expectativas que tienen? Ricardo mencionó algo, evitar la polarización. Ya venimos con una sociedad que está polarizada, ¿no? En las últimas elecciones lo hemos visto, se ha mantenido. ¿Consideran que este nuevo proceso va a unir a los chilenos, los va a dividir aún más? Comenzamos ahora con Ricardo, un minuto 30. Bueno, yo creo que esto va a ayudar a que tengamos una conversación que nos una. Yo creo que el diálogo es muy importante, evitar los errores del pasado, y buscar un acuerdo entre todos para poder permitir una constitución que nos satisfaga a todos, que es lo que buscamos. Yo no creo que esto sirva para polarizar más, sino que tiene que ser como un bálsamo, diría yo, una manera de que nos enfrentemos los chilenos, pero en buena onda. Ricardo, ahora, ¿usted considera que este proceso, al ir acompañado de un comité experto que ya está trabajando, le da más garantía a la ciudadanía? Yo creo que sí. Yo creo que los expertos que escogieron los partidos políticos están haciendo una buena labor. Vamos a esperar que ellos nos propongan, a los que ojalá salgamos constituyentes, y ahí vamos a ver si estábamos de acuerdo con ellos o no para rectificar, modificar, cambiar o aceptar, que es la labor que vamos a tener que hacer los consejeros. Ahí quedaron unos segundos. Vamos con la misma consulta. ¿Es necesario este nuevo proceso? Recordemos también habían sectores que decían hacer respetar el artículo 142. Sin embargo, tras un acuerdo entre los distintos partidos en el Congreso, se da inicio a este nuevo proceso. Ya comenzó el pasado 6 de marzo a trabajar el comité experto. Expectativas también, coméntanos un poco. Sí, yo creo que es necesario, completamente necesario. Claramente nosotros también dentro de nuestro sector creemos que también hubieron algunas situaciones que efectivamente no se abordaron de la mejor manera. Eso desencadena en una desaprobación significativa, yo creo, la democracia. Y también hablo de nosotros porque pertenecemos nosotros a un movimiento y un grupo que está trabajando en este proceso, por lo tanto, también creo ser representante de todos ellos. Justamente nosotros, en ese sentido, sí tenemos una preocupación, y es que a mí me preocupa el rol demasiado protagónico en esta pasada de los expertos, porque eso yo no lo considero democrático. Ya, quizás lo que el país quiere, yo no lo sé, no sé si tú lo sabes, pero lo que yo no tengo claro, pero lo que sí tengo claro es que efectivamente este rol de los expertos está en un lugar que no es vinculante a lo que la ciudadanía quiere en representación. Y es para eso que nosotros nos presentamos para este 7 de mayo, poder tener la única elección democrática en todo este proceso para poder definir quiénes son las o los representantes de las distintos territorios, y esperemos que en la región del Maule podamos llevar por lo menos varios representantes y que efectivamente conozcan las necesidades de nuestra región. ¿Consideras que los expertos debieron ser elegidos por la ciudadanía también? Creo que, mira, quizás no necesariamente elegidos por la ciudadanía, porque si no, no tendría sentido esta estructura, ¿no? Pero sí, yo creo que simplemente que el partido político lo defina, también me parece que es como muy extremo. Yo creo que ni siquiera los partidos políticos todos juntos pueden definir lo que la gente y lo que el pueblo pide, digamos. Muchas gracias. Vamos con otra materia. ¿Qué derechos esperan ustedes consagrar? Ya lo mencionó Ricardo, este consejo, en el caso de los que va a llevar la región, van a ser 5. Van a poder modificar, van a poder agregar, obviamente, a lo que presenten el comité experto. En materia de derechos, ¿qué es lo que ustedes buscan respaldar? Que esté o, obviamente, potenciar de lo que ya está, ¿no? Recordemos que no se parte de una hoja en blanco en esta oportunidad. Constanza.
Comenzamos con... Sí, yo creo que los principales derechos son los derechos sociales, algo que nosotros venimos como exigiéndose mucho rato, pero no basta con decir derechos sociales cuando tú sabes que a fin de mes no te alcanza para vivir. Entonces, principalmente nosotros tenemos que enfocarnos también en garantizar lo fundamental para tener una mejor calidad de vida. Estoy hablando de educación, salud, una mejor calidad de vida, por cierto que seguridad, y eso es un conjunto que nosotros tenemos que poder garantizar para que efectivamente tengamos trabajos que sean, las personas puedan trabajar de una manera más tranquila, y eso también hace que la sociedad se sienta más seguro, y es lo que nosotros debemos sí o sí garantizar. Perfecto, muchas gracias. Ricardo. Bueno, yo creo que en primer lugar el deber del Estado es asegurar la vida de las personas. Creo que el tema de la seguridad es tremendamente relevante y es lo que estamos sufriendo hoy día, porque hay una carencia en seguridad y el Estado no se está preocupando con la debida atención para tener las libertades que necesitamos todos los chilenos. Yo creo que la libertad es muy importante. La libertad de enseñanza, la libertad de los padres para poder escoger la educación de sus hijos. El tema de la subsidiariedad para nosotros es importante, que el Estado permita al particular hacer lo que su inventiva le dé y sus ganas de crecer. Yo creo que no es que el Estado deba orientar todo. Yo creo que eso no es factible en estos tiempos y ha provocado ser un fracaso. Perfecto. Ahora, con respecto a lo que menciona, a lo que se refería, materia de la vida, ¿no? El tema, por ejemplo, del aborto, que estaba consagrado al menos en el borrador anterior. En su opinión, ¿tiene cabida o no tiene cabida? Mire, yo creo que hay una ley que ya está aprobada. Tres causales. Fue discutida en el Congreso con pros y contras, pero yo por principio soy partidario de la vida que la quita solamente Dios. O sea, que de proteger la vida desde sus inicios hasta el término de la vida normal y natural. Muchas gracias. Estamos también bien en el tiempo. Vamos ahora a pasar al rol del Estado que mencionaba Ricardo también en su alocución. Bueno, la actual Constitución sabemos que de manera implícita, porque no dice el Estado tiene un rol subsidiario, que finalmente es meramente un fiscalizador, no de lo particular, el Estado no se mete más allá, ¿cierto? Mientras que el modelo planteado por la propuesta anterior y que quizás también va a debatir la comisión experto, porque van a ir tomando elementos quizás de la antigua propuesta, es avanzar al Estado social, que un Estado que tenga un rol más activo, que facilite nuevas mejores y condiciones para los que viven en sociedad y también en manera individual. ¿Cuál sería el más conveniente a su juicio y por qué? ¿Rol social o subsidiario, como lo mencionó también Ricardo? Comenzamos ahora con Ricardo, su turno ahora. Bueno, mire, yo creo que nada es excluyente. Yo no digo todo el Estado ni todos los particulares. Yo creo que un buen balance, un Estado que fomente una buena producción y que oriente a la gente, que les dé las herramientas para poder sobrevivir y poder hacer una buena contribución para el desarrollo del país, me parece necesario, pero no absoluto. O sea, el Estado es un mal administrador, como lo ha probado todas las democracias de hoy día. Eso ya no existe. Ahora, Alemania tiene un Estado social. Es un Estado social, entre comillas, un Estado, como dice, socialdemócrata. Sí, yo lo entiendo eso y lo he vivido. Entonces, yo creo que eso es útil y es necesario. Pero de ahí a pasar todo al Estado me parece que es una exageración y que no va a traer nada bueno. Perfecto. Yo creo en un equilibrio. Perfecto. Bueno, vamos ahora con Constanza, su turno. Yo creo que tenemos que tener un Estado social democrático y de derecho, por supuesto que sí. En eso no me pierdo. Creo que eso es fundamental, sobre todo que queremos compararnos siempre con países súper desarrollados. Creo que lo mínimo es poder garantizar los derechos que son fundamentales, insisto, para la calidad de vida de todos los seres vivos, ¿no? Y en eso se basa también derechos humanos, como, aunque no está mi pregunta, que lo que había mencionado anteriormente también, que tiene que ver con el tema del aborto.
Y es algo que efectivamente tiene que ver también con la libertad de poder decidir. Quizás yo no lo haría personalmente, decidí ser mamá y lo haría mil veces, pero tampoco puedo decidir por un otro. Entonces creo que es importante poder garantizar de esa manera una salud sexual integral, entre ello también mejorar la educación, mejorar también lo que debiese ser mínimo y debería estar garantizado como piso para poder vivir en una sociedad que sea más igualitaria para todos y todas. Perfecto. Ahí terminamos con otra temática. Vamos a lo que tiene que ver con el sistema político a continuación, ¿ya? ¿Qué aspectos del sistema político deberían cambiarse o robustecerse? Vamos aquí a tocar algunos elementos como, por ejemplo, si el Congreso debe ser, a su juicio, paritario o no, permitir la reelección automática a un presidente en ejercicio y, obviamente, el tema de escaños reservados, que también ha sido un tema. Comenzamos ahora con Constanza, 1:30 para desarrollar la idea. Sí, es poco en 1:30, porque igual hablaste de temas que algunos son bastante extensos, otros no tanto, pero sí creo que es fundamental el tema de la paridad, por eso te hablaba de lo extenso y creo que podría estar todo el rato hablando de eso. Si bien es cierto, la paridad no debiese ser un piso, creo que es importante poder avanzar en derechos sociales, justamente en estos derechos que estamos buscando nosotras también las mujeres, en cuanto al equilibrio de fuerzas también dentro de la política y no solamente en este espacio, sino que ojalá en la sociedad. No sabemos que los sueldos de cargos de alta dirección son mucho más altos en varones que en mujeres. Eso hoy en día, en pleno siglo XXI, no debería estar pasando. Por lo tanto, sí o sí, tenemos nosotros que hacer de esta manera, obligar a que haya una paridad para que podamos asegurar ese piso, estoy completamente de acuerdo. En relación a lo otro, yo creo que igual es importante poder tener un diálogo que sea justamente con todos los actores que vamos a estar, si es que llegamos a estar en ese espacio, y si no, seguramente va a haber algún representante de nuestra lista que va a estar ahí. Así que, por cierto, también va a llevar estos lineamientos políticos que nosotros tenemos ya súper claros, y creo que eso es importante también poder trabajarlo de acuerdo al contexto social que nos encontramos y a las necesidades que tenemos hoy en día como país. No podemos taparnos los oídos cuando realmente la sociedad está exigiendo, y creo que eso es importante poder dialogarlo, porque no es fácil poder definirlo de qué manera se van a realizar. Vamos ahora con Ricardo desde ahora. Bueno, yo creo que en la igualdad de oportunidades. Entiendo yo que por el tiempo que ha pasado y por la historia se pretenda hacer un tema de paridad. Yo creo que lo que es justo es que todos tengan las oportunidades y ahí que se gane el puesto el que sea más votado, pero no intervenir en las urnas, porque de repente podemos tener una muy buena candidata, como pasó en las elecciones pasadas, que tuvo que sacar su opción porque necesitaban hombres para lograr la paridad. Entonces, fue el caso de Priscila González, que fue candidata y ahora es delegada. La delegada provincial. Exactamente. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo, mi familia, mi señora, mis hijos, son todos profesionales. Y cuando yo les hablo del tema de la paridad, me dice: papá, lo que nosotros necesitamos es oportunidades. Estoy muy de acuerdo con la candidata que está acá sobre el tema de los sueldos. O sea, a igualdad de responsabilidades tiene que haber igualdad de sueldo. Eso yo no me pierdo ni un minuto. Pero dar oportunidades, esto yo lo veo como los gringos lo llaman affirmative action, de para poder potenciar a las minorías y todo, y está bien por un tiempo. Pero yo creo que es disminuir la capacidad de las mujeres cuando uno le da, como quien dice, un hándicap. Porque son igual que los hombres o mejores que los hombres y tienen que competir en las mismas condiciones. Lo importante es asegurar las condiciones que sean igualitarias. Perfecto. Hablamos de paridad, vamos a ahondar un poco más con respecto a lo que mencionábamos, la reelección automática de un presidente en ejercicio. ¿Qué pasa? En último tiempo tuvimos esta alternancia en el poder, presidenta Michelle Bachelet, presidente Piñera, vuelve la presidenta Bachelet, vuelve el presidente Piñera. Y sabemos, ¿no?, que siempre los primeros 2 años de gobierno son en su mayoría para concretar o finalizar lo que deja el gobierno anterior. ¿Considera necesario que un presidente tenga la posibilidad, de una reelección y después ya nada más? Partimos ahora con Ricardo.
Bueno, yo creo que sí, una reelección es suficiente. Yo creo que el tiempo que tienen es suficiente como para poder lograr algo. Ahora, yo lo extendería un poco más. Yo de 4 años yo lo esperaría 5, a lo mejor 6 es mucho. Pero creo que en 4 años es muy difícil concretar un cambio importante en el país. Y se necesita tiempo, y se necesita debate, y se necesita fuerza para llevar a cabo los cambios. Por lo tanto, yo creo que una reelección me parece sano. Pero que sea obviamente consecutiva. Exactamente. Perfecto. Constanza, su turno. Yo creo que los primeros 2 años de instalación de gobierno, como tú bien señalabas, Matías, tiene que ver justamente con finalizar proyectos o obras que son de gobiernos anteriores, y también la instalación de los nuevos funcionarios de gobierno y también generar un equipo de trabajo para una proyección a largo plazo. Claramente en 4 años es muy difícil poder concretarlos. Sí es importante que en ese periodo se puedan impulsar ciertos proyectos para que a futuro puedan ser trabajados, pero yo sí creo que sería bueno. Me parece que en un periodo es muy poco tiempo, sí, yo creo en la reelección. Ya una siguiente, como es actualmente, me parece que es mucho. Siento que hay que dar posibilidades también a nueva generación y también a nuevos integrantes de los distintos escenarios, no solamente los presidenciales. Ahora, con respecto a lo que planteaba Ricardo, quizás aumentar el periodo presidencial. También, yo creo que también sería una opción. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, vamos a conversar, vamos a mantenernos en el ítem de sistema político. Con respecto a lo que es la autonomía que tiene, por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, desde octubre, y fue un periodo bastante largo, lo que se estuvo debatiendo en el Congreso para nombrar a un fiscal nacional, que se concretó a inicios de este año, fueron como 3 meses de debate. ¿Consideran que existe autonomía en los poderes del Estado? Partimos con Constanza. Sí, yo creo que sí tienen autonomía, o sea, claramente por algo están definidos en diferente materia, o sea, claramente tiene uno que ver con su área, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el judicial, y yo creo que sí tienen cierta autonomía. Claramente lo que pasa es que cuando hay que hacer votaciones hay que ponerse de acuerdo y hay que conversar y dialogar. Porque si nosotros presentamos, por ejemplo, un proyecto en donde tenemos un sector político que no se quiere sentar en la mesa ni siquiera a conversar o a discutirlo, es muy difícil poder avanzar, porque quizás hay una propuesta que puede ser trabajada, que puede ser conversada, que puede ser incluso modificada. Quizás no en el fondo, pero sí en la forma. Pero es complejo, además, ya que no tienes la votación que se exige como mínimo para poder garantizar la aprobación de ese proyecto de ley. Por lo tanto, queda bastante estancado. Entonces, si bien es cierto, tiene autonomía, pero hasta cierto punto también eso no siempre se puede llevar de buena manera si es que no hay un diálogo y unas ganas de poder trabajar en conjunto. Yo creo que eso es lo que espera la ciudadanía. Gracias. Bueno, mire, yo creo que hay una autonomía relativa, porque lamentablemente en un país subdesarrollado como el nuestro no hay capacitación para trabajar para el Estado. Simplemente cuando llega un gobierno con una determinada característica, pone a su gente, y realmente no es la mejor manera de conducir un Estado. Sino debería que siempre, ser por concurso público. Pues, exactamente. O sea, mire, Francia, por ejemplo, tiene una academia donde las personas tienen que ir para trabajar y administrar el Estado. No es bueno que esto, cada cambio de gobierno cambie todo, porque este es un Estado que tiene 200 años de vida independiente y tenemos que seguir creciendo. Entonces, esto de cambiar todo es de país subdesarrollado. Esto de que no, la autonomía es hasta por ahí nomás, porque ya uno no les cree. Por ejemplo, hoy día el Tribunal Constitucional está compuesto por gente que fue elegida y que no garantiza la imparcialidad, que es lo que se supone que tiene que tener un tema con lo mismo que el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. Todo va por los partidos. Entonces, digo yo, tenemos que madurar mucho en eso. Poner el país por delante, poner la gente idónea por delante, la gente capacitada por delante, y dejarnos de la tontera de que es de un partido o de otro partido, de una ideología o de otra ideología. Yo estoy por la República, por el país, no por privilegiar ciertos sectores políticos del lugar que sea. Perfecto. Muchas gracias.
Vamos ahora al tema de descentralización. ¿Cómo espera favorecer la descentralización del poder, ya sea a nivel político, económico y, por supuesto, lo que tiene relación ahora con esta figura nueva que tienen las regiones, que es el gobernador, en nuestro caso gobernadora regional? ¿Se le deben dar más atribuciones a esta autoridad que es, obviamente, elegida por los ciudadanos? Vamos ahora con Constanza. Sí, yo creo que, bueno, es primera vez en la historia del país que tenemos un cargo que antes se designaba a dedo, en palabras bien coloquiales, que ahora era el intendente, ¿no? La figura del intendente, y ahora tenemos que justamente ahí también era a decisión de los partidos políticos. Y yo creo que tienen bastante autoridad en la región, sobre todo en materias económicas y en cuanto a recursos. Se está haciendo un trabajo en conjunto con la, en este caso ahora, la delegación presidencial, que tiene un rol fundamental, y yo creo que igual es importante que puedan trabajar y, en conjunto. Creo que eso hasta ahora para mí están dando súper bien y yo no le haría ninguna modificación, creo que están dando bien. Ahora, si es que a futuro quizás existen otros limitantes, ¿no?, que les imposibiliten poder realizar bien su rol en la región, quizás se puede también abrir al diálogo. Yo por lo menos me baso, justamente hablando de centralización, en lo que vivo en mi región. Y aquí veo que están trabajando en conjunto y me parece que hasta el momento tenemos un buen desempeño, sobre todo en materias de recursos que están ingresando a nuestra región en comparación a gobiernos anteriores. Así que me parece que en esta instancia está bien como se está llevando, digamos. Bueno, yo creo que este es un experimento que ojalá funcione bien. Todos tenemos la mejor intención de que las cosas funcionen. Pero acuérdense que inicialmente había un debate sobre las potestades que tenía el intendente versus el gobernador regional. Yo creo que eso se está limando, pero a pesar de todo, yo creo que aún hay diferencias y creo que hay que solucionarla. En la parte económica yo soy partidario de un mayor poder de las regiones. Yo creo que Santiago es un monstruo que se come todo y resulta que hay regiones que producen mucho para el país y sin embargo captan muy poco de la riqueza que le entregan al poder central. La zona norte, por ejemplo, donde exactamente, está la, ¿no es cierto? Yo conozco bastante bien la realidad de Calama, de Antofagasta. Yo fui 4 años director de Codelco y veía yo todo lo que entrega la minería y sin embargo lo que queda en esas ciudades es muy poco y la modernización de esas ciudades no llega con la velocidad que debería llegar. Bueno, vamos ahora, señor director, ¿tenemos tiempo de preguntas cruzadas o revisión de comentarios en redes sociales? Vamos con redes sociales, vamos a ver si es que tenemos comentarios. Recordamos que estamos transmitiendo este programa a través de Canal 30 Oficial, nuestro Facebook, donde puede dejar sus saludos, comentarios, consultas también, obviamente relacionadas a lo que hemos estado planteando con los candidatos. Este 7 de mayo el Maule vota de 19, dice José Gregorio Rodríguez. Camila Poblete también escribe, Constanza Pavés Andaur, arriba compañera, Convergencia Social Maule. Nicole Correa Labraña, aguante Constanza Pavés, constitucional de 19, parte al menos de los comentarios. Saludos a Constanza. Usted también puede seguir, tenemos todo un segundo bloque por delante. Vamos a estar hablando de salud, lo que es previsión, lo que es también educación, y vamos ahora con preguntas cruzadas. Tienen un minuto para desarrollar una pregunta a su contraparte, a su contendiente, y para responder 1:30. Comienza preguntando Ricardo, 1 minuto para plantear la pregunta con Sansa. No la teníamos preparada esta. Estaba en el temario. Bueno, mira, yo, Constanza, estoy preocupado por el tema económico. En un tema de inflación galopante, se han tomado algunas medidas que yo creo que no son sanas para la economía, como por ejemplo el tema del aumento de los empleados fiscales, que por orden como 50.000 personas nuevas han entrado, que yo no las veo dónde están haciendo un trabajo bueno, porque si ustedes me dicen fueron para
qué sé yo, el servicio civil, o yo creo que estaríamos todos muy contentos, o más para más carabineros, en fin. Esto se ve como una bolsa de trabajo, que yo creo que eso es inconveniente para Chile. Sobre todo que esta gente cuesta plata, la gente que trabaja por el Estado la pagamos todos los chilenos. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso en eso. Bien. Yo, la pregunta es, ¿cómo ves tú esto a futuro? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú este aumento de gente y todo el problema económico que se nos acarrea este tema? Claro, yo agradezco tu pregunta. Yo la verdad es que veo lo mismo que se ha visto siempre. O sea, no sé si hay nuevas incorporaciones. A lo mejor tú tienes esa información que yo manejo, porque en realidad lo que pues, se postula por empleo público y lo que está bajo la ley, bajo la normativa y lo que corresponde, ahora hay que quizás revisar cada servicio y eso como que tampoco me compete a mí. Si en materia económica, el presidente de la República hace pocos días anunció más de 1.500 millones de dólares justamente para carabineros, así que también hay un gran porcentaje que se ha incorporado en la región. Además, no solamente en esa materia, sino que también en vivienda. Nosotros en la región del Maule aumentamos el presupuesto en un 40%, eso es súper beneficioso. Acá, vecinos de nosotros en Talca, vimos lo que se hizo con el sector de las Américas, las mejoras que también han habido en la previsión social, ahora también las mamografías que están de manera de copago cero en FONASA. Y no llevamos ni siquiera un año en este proceso, la instalación no ha sido fácil y en eso quizás estoy de acuerdo en las preocupaciones, pero sí yo veo que hay un avance y justamente las modificaciones que nosotros hemos tenido hoy en día en cuanto a los ministerios, los cambios de seremías, tienen que ver justamente con esta unidad que nosotros queremos para poder trabajar en conjunto y por cierto que buscar apoyo dentro de lo que tenemos nosotros con mayor experiencia en el apoyo político que tenemos presente hoy día en gobierno. Yo creo que eso se ha reflejado en los últimos periodos. Quizás en un inicio tendríamos a lo mejor esta conversación más extensa. Bueno, hay otro segmento de preguntas cruzadas en el siguiente bloque. Vamos a hacer una breve pausa. Seguimos en este debate entre Constanza Pavés y Ricardo Ortega. No se mueve la sintonía de Canal 30. Horas con 39 minutos y seguimos en los estudios de San Javier haciendo la última palabra. Parte de las temáticas que vamos a estar abordando en este segundo bloque va a ser educación, seguridad, por supuesto lo que tiene que ver con previsión y obviamente el segmento de preguntas cruzadas, además de lo que es el análisis de la contingencia política nacional. Partimos con materia de salud, ¿les parece? ¿La salud para ustedes es un derecho o un bien de consumo? Ricardo. Desde luego que es un derecho. O sea, todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, como dice la Organización Mundial de Salud, que va desde la parte psicológica hasta la parte física. Yo creo que es deber del Estado garantizar una buena salud. Eso no significa que el Estado tenga que tener un total control de la salud. Yo creo que pueden sobrevivir perfectamente dos sistemas y que la gente tenga la libertad de elegir. Creo yo que hay que tener un mínimo común para todo el mundo, para todos, y bueno, aquellas prestaciones que a lo mejor son más delicadas, más únicas, y donde hay que tener centros más especializados que requieren una mayor inversión, bueno, dar la posibilidad que privados inviertan, pero de darle la posibilidad que el Estado también tenga convenios como lo que se hizo con el tema del COVID. O sea, tiene que haber una mezcla entre el Estado y los privados. Yo no creo en una salud única. Creo yo que, mire, yo viví en Inglaterra, el NHS está quebrado. En Estados Unidos es totalmente distinto porque cada uno se bate con su propia uña. Yo creo que una cosa entre medio es necesario, garantizar una buena salud, pero permitir también que haya una opción de libertad de elegir. Constanza,
Constanza, sin duda. Sí, la pregunta inicial sí era no solamente si es que estábamos a favor o no de una salud universal, sino que también entendí si en este momento teníamos el... ¿qué opinábamos en relación a si es que estábamos presentes viviendo eso en el país? ¿O habías hecho otra pregunta? No, si la salud la consideras un derecho o un bien de consumo. Ah, ya. Si yo la considero un derecho, claramente sí. Y dentro de los derechos humanos incluso. En eso yo creo que ninguno de los dos nos vamos a perder. Creo que algo es mínimo para cualquier ser vivo, ya sean personas, animales, etc. Pero sí, lamentablemente hoy en día en nuestro país tenemos un sistema de salud que incluso se mide en el PIB, donde la economía influye en base a la salud. Yo creo que eso no debiese ser en este contexto social que nos encontramos, en este pleno siglo XXI. Creo que sí es posible poder garantizar una salud universal. Tampoco estoy en contra de que las empresas no puedan tener centros médicos, quizás también con asistencia de salud a través de FONASA. Personalmente soy de FONASA, tengo la letra D, y no estoy en esto por casualidad, o sea, quizás por el porcentaje que a mí me quitan, debiese estar en alguna ISAPRE, pero creo que mi deber también con la sociedad es poder aportar ese fondo solidario para las personas que no tienen la posibilidad de pagar por algo que debiese ser como un derecho garantizado como la salud. Bien. ¿Por qué esta pregunta de introducción? Bueno, sabemos la crisis que existe actualmente con las ISAPRES, ¿no? Donde hasta cierto punto han migrado varios de los cotizantes del sistema privado a FONASA debido a los constantes aumentos que han tenido en sus planes. Y ahí es donde también las ISAPRES en el último tiempo han estado hasta cierto punto solicitando la ayuda del Estado, finalmente, para que no terminen. Ello también puede provocar, ¿no?, la migración a FONASA, que colapse el sistema de FONASA debido a que no dé abasto. Ahora, ¿debe existir un sistema único de salud? Ricardo, y usted ya dijo que no, ¿no?, que finalmente debe existir tanto el privado y que la gente pueda elegir. La situación es que, hasta cierto punto, también pueden elegir aquellos que tienen los recursos, ¿no cree usted? Bueno, yo creo que hay muchas maneras de financiar. El tema de los seguros, por ejemplo, el tema de los aportes extra que se puedan hacer, yo creo que es perfectamente compatible una y la otra. Yo creo que eliminar el tema de la ISAPRE es colapsar el sistema que hoy día ya está colapsado. Entonces, yo creo que esa es una determinación que van a tener que tomar para hacer una transición lenta y segura, que asegure el tema para el bienestar de las personas. Ustedes saben que hoy día tenemos listas de espera, pero brutales, operaciones, gente que se muere en las listas de espera. Entonces yo creo que primero hay que mejorar eso para que toda la gente tenga una mayor... Y si puede cooperar el sistema privado me parece fantástico, pero derivar del sistema privado, como quien dice, hacerlo colapsar para pasar todo el mundo a ISAPRE, si hoy día hay colas de 4, 5, 6, 8, 3 años, va a hacer aumentar más esto, que es el problema que tienen hoy día las autoridades de salud. Si este no es un problema fácil de resolver, yo creo que hay que ser muy equilibrado, hay que tomar todos los antecedentes, pero lo principal es darle buena salud a la gente. Y eso, Ricardo, requiere más gente de repente, más equipo, más médicos. ¿Cómo considera el actuar de las ISAPRES en el último tiempo, obviamente incrementando los planes para sus cotizantes? Y varios de ellos finalmente tenían un fallo de la Corte Suprema que finalmente no correspondían. Bueno, yo creo que la Corte Suprema estuvo en lo correcto cuando resolvió lo que decía que tienen que devolver las ISAPRES. Ahora las ISAPRES, como muchas cosas, fue tomado como un negocio, no necesariamente para ver el tema de la salud, sino que se compraron clínicas, entraron al negocio inmobiliario, cosas que no están directamente ligadas con la salud, pero también hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, para ciertos equipos hay que tener cierta infraestructura que no la tiene cualquier parte. Entonces, yo creo que hay que ser equilibrado en los cambios que hay que hacer. Yo creo que es necesaria la salud privada, pero también hay que afirmar el tema de la salud que otorga el Estado. Entonces, eso es lo que hay que hacer.
ahí por la pregunta, 2 minutos y medio. Constanza, su turno. Con respecto a si debe existir un sistema único de salud, obviamente sí, considerando el tema de lo que se mencionaba, no colapsar, ¿no?, lo que es FONASA, debido también a la migración de varios de los cotizantes del sistema privado que en el último tiempo han decidido migrar a FONASA debido al que no consideran obviamente ético el incremento en los planes del sistema privado. Sí, yo sigo con la postura firme de decir que creo y espero que podamos en un futuro poder tener una salud universal garantizada para todos y para todas, sobre todo pensando en mi abuela que falleció justamente cuando estábamos en plena pandemia, una adulta mayor que trabajó toda su vida de profesora y que tiene unas pensiones que no le alcanzaban para tener una atención privada. Por lo tanto, no tenemos la posibilidad de decidir cuando tú te enfermas. O sea, podríamos tener efectivamente un ISAPRE, tú, yo, quizás tú también la tienes, pero si voy a ir a la punta del cerro a hacer un trekking y me rompo una rodilla, no voy a decidir a qué clínica voy a asistir. Lo más probable es que terminemos en un hospital. Y eso es justamente lo que en este momento la ISAPRE ni siquiera a sus cotizantes les garantiza, porque tiene planes que justamente son sectoriales. Si yo me enfermo en otra región, es un plan que a mí no va a tener cobertura, voy a llegar a un sistema de salud público en donde ni siquiera voy a tener la posibilidad de poder atenderme de manera gratuita. Yo creo que eso hay que mejorarlo, yo creo que eso hay que trabajarlo, y efectivamente yo creo que si se hace una buena política y un buen plan de manejo en cuanto a salud, eso debiese ser algo que podríamos tener en un corto plazo. ¿Por qué no pensarlo así? Vamos con la próxima temática. Educación. ¿Considera necesario avanzar en la gratuidad de la educación, en este caso superior? Partimos ahora con Constanza, 1 minuto 30. Sí, yo creo que la educación superior también hay algo que está de manera deficiente, también la educación preescolar, la educación escolar, el tema de la inclusión en los establecimientos educacionales. O sea, aquí en la región del Maule tuvimos un caso que justamente fue en la comuna de San Javier, en donde se le negó la posibilidad de poder ingresar con los apoderados de poder ingresar a un estudiante que estaba dentro del espectro autismo. Entonces, yo creo que eso hoy en día no debiese ser. Y pensándolo en un estudio superior, de qué manera también nosotros garantizamos justamente tener mejores especialistas en las distintas áreas, lo que hablamos de salud también, tener más médicos quizás que sean de acá, es justamente poder garantizar. Hoy en día las universidades que son nacionales son una de las más caras, y yo me atrevería a decir, dentro de lo que se ofrece en el mundo de educación superior. Eso debiese mejorar. Quizás sería muy prematuro decir que sea 100% pública, para que sea pública, pero de calidad. Entonces yo creo que justamente hace poco tiempo atrás tuvimos la posibilidad de poder aceptar una reforma tributaria que iba a tener más recursos para educación, para salud y para todos estos temas que estamos conversando, la que fue por otro sector político rechazada. Entonces efectivamente tenemos que ver de qué manera eso lo podemos hacer viable, ¿no? Si tú me preguntas para mí, sería un sueño como ciudadana, pero eso tenemos que ver lo que se pueda concretar. Con respecto a si se debe cambiar el sistema de admisión a lo que es enseñanza básica y enseñanza media. Vimos que en diciembre muchos apoderados hicieron fila en diversos establecimientos esperando que se habilitara un cupo para el acceso. Sí, sí, justamente ese es un temazo que se debe conversar. Efectivamente, ese sistema, lamentablemente, de tómbola, ¿cierto? No solamente tiene ese problema para poder acceder a un cupo, porque te asocia a tiene varios factores, no varios variantes. Entre ellos te asocia a la dirección, por lo tanto siempre van aquí a las personas que son más cercanas del establecimiento y un sinfín de filtros que tiene. Y eso también hace que, claro, hay padres que específicamente querían ese colegio, a toda costa ese colegio, porque la educación en nuestro país está garantizada, por lo tanto no hay ningún estudiante que quedó sin cupo. Yo creo que eso igual es bueno destacar. Ahora, en este caso de esas largas filas, era porque habían apoderados y apoderadas que justamente querían el establecimiento porque cumplían con los requisitos que ellos querían para la educación de sus hijos, de sus hijas, pero efectivamente esos apoderados que estaban en la fila sí tenían un establecimiento para poder inscribir a sus hijos. Perfecto. Entonces yo creo que el tema ahí es otro. Muchas gracias.
Ricardo, ¿universalidad en la educación gratuita superior? No, mire, yo creo que la universidad no es para todos, es para los más calificados. Yo creo que el Estado no puede garantizarle a todo el mundo una educación universitaria. Lo que tiene que garantizarle es la posibilidad de tener un trabajo digno, y para eso tiene que prepararse. Algunos serán profesionales, otros serán técnicos, otros tendrán otras especialidades. ¿Se debe potenciar el área técnica actualmente? Porque están faltando muchos técnicos y hay muchos egresados de universidad también. Así es. Entonces yo creo que lo que tiene que definir el Estado son cupos, y que la gente, con igualdad de oportunidades, escoja y postule. Entonces vamos a tener ciertos montos para poder ingresar a la educación superior, y también tiene que haber, como quien dice, un estamento que diga tantos profesores, tantos médicos, porque ustedes verán que hay hoy día una cantidad de ingenieros comerciales, de abogados que no tienen trabajo. Entonces yo creo que hay que hacer un reordenamiento. La educación para mí en Chile es mala. ¿Qué quiere que le diga? Creo que es mala desde el comienzo, desde los parvularios que no tienen una buena preparación. Los profesores, en su gran mayoría, son gente que no tienen las mejores competencias. Yo creo que hay que incentivar buenos profesores. Eso significa mejores remuneraciones, mejor educación, porque en la educación está el progreso del país. Entonces uno no puede entrar con ideología o con medidas que uno cree porque alguien en algún minuto dijo algo. Tiene que haber, acuérdense que nosotros partimos con la escuela alemana, después miramos a la francesa, y hoy día no sé quién está mandando este tema, pero hoy día se están metiendo contenidos que a mi juicio están alterando la sociedad. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo el tema de la educación sexual para los menores, para la gente muy chiquitita. Empiezan, en vez de enseñarles cosas que les sirvan para de utilidad como persona, yo creo que eso se ha ido exagerando, y se ha ido con una idea que está corrompiendo a la juventud. ¿Qué quiere que le diga? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, si bien es cierto, la familia tiene un rol muy importante en la educación, yo creo que los profesores también. Entonces, tener materias muy claras de cómo hacer un mejor hombre, una mejor mujer, cómo poder hacerlos que tengan una mente abierta, pero que tengan claro lo que es familia, lo que es Estado. Acuérdense que aquí se suspendió el tema de la educación cívica. Nadie tiene idea para qué sirve el legislativo, el ejecutivo, el judicial, la bandera, los himnos, nada de eso. Entonces, yo creo que primero hay que incentivar para que hagamos un buen ciudadano. Bien, perfecto. Bueno, hay una discusión con respecto a introducir nuevamente el ramo de educación cívica. Es todo un tema que, claro, era parte de la malla de formación hasta la educación media, pero si no mal recuerdo, año 81, parece que se sacó de lo que es el currículum. Vamos ahora a materia de seguridad, que es uno de los principales temas siempre en los sondeos, encuestas, Criteria, Cadem, Pulso Ciudadano. ¿Qué garantías puede entregar a los chilenos una nueva constitución en materia de seguridad? Ricardo. Bueno, de eso sí sé yo. Toda mi vida me he dedicado al tema de la seguridad como país. Y como país viene todo eso. Viene el tema de la economía, de la frontera, de la soberanía. La seguridad es mucho más que una dirección de inteligencia, por decirlo de alguna manera. Es preparar al país para los eventos que puedan ocurrir en el futuro. Y para eso hay que trabajar sin complejo, tener la gente especialista para poder advertir los riesgos que corre el país. Yo creo que la seguridad es el deber principal del Estado, asegurar la supervivencia de sus ciudadanos, darle la protección suficiente para poder vivir tranquilo, y eso es lo que nos está pasando. Por distintas razones, yo no le voy a echar la culpa a nadie, sino que el hecho objetivo es que hoy día la gente está con miedo, está refugiada en sus casas, que a las 7 de la tarde se mete adentro y no sale porque tiene temor a salir,
que la gente cuando va a la feria, a la señora la asaltan, o el niño que lleva al colegio le pueden hacer un portonazo y secuestrarlo. O sea, y hoy día el crimen ha variado brutalmente. Yo no quiero estigmatizar el tema de la emigración, pero aquí hay crímenes que antes no conocíamos. Nosotros era el cogotero, el lanza, pero hoy día hay secuestros, descuartizamientos, sicariatos, en fin. Creo yo, miren lo que pasó en Calama recién, entre dos bandas rivales de venezolanos, se agarraron a balazos y mataron gente y todo. Y eso está ocurriendo a diario, no solamente en el norte, sino que en todo Chile. Ahí estaba viendo yo que asaltaron unas personas aquí en Talca, un hotel. Entonces, yo digo, esa gente hoy día no tiene derecho, la sociedad, a tenerlos con miedo. La gente tiene miedo hoy día. Y eso hay que cambiarlo. Tiene que haber una sensación de seguridad. Bien, vamos a seguir ahondando una segunda vuelta con materia de seguridad. Constanza, ¿qué garantías puedes entregar una nueva constitución en materia de seguridad a la ciudadanía? Ricardo aquí lo abordó desde un punto más macro, ¿no? De lo que es seguridad, quizás con conflictos bélicos con otras naciones. Sí, yo creo que en respuesta a tu pregunta, Matías, una nueva constitución es un gran paso, pero no lo es todo. Ya, yo creo que igual hay que partir desde esa base, aquí hay que hacer un trabajo en conjunto con los distintos poderes del Estado. Y eso es algo que efectivamente sí estoy de acuerdo en que hoy en día la ciudadanía tiene miedo. Yo creo que ya basta de como romantizar esa sensación de inseguridad. Estamos en una situación compleja tanto a nivel regional como a nivel nacional. Sin ir más lejos, la comuna de Talca está dentro de las comunas principales ahora en este plan de trabajo que se está haciendo desde la delegación presidencial también en materia de seguridad, que es un tema que se ha tocado fuerte. Hoy día justamente estaban en una mesa de trabajo conversando acerca de ese asunto. Se está avanzando. Nosotros sí tenemos que garantizar esos elementos que sí estén presentes en este nuevo proceso de esta nueva constitución. Y por cierto que nosotros tenemos que ver efectivamente cómo dotar mejor justamente a las Fuerzas Armadas, en este caso también hacer mejores capacitaciones a carabineros. Es un debate que yo creo que igual es extenso. No sé si en un minuto 30 como que te puedo llegar a sintetizar todo, pero sí o sí hay un compromiso en materia de seguridad. Y también yo creo que para nosotras las mujeres es un tema súper complejo porque quizás a diferencia de ustedes, no sé, en este caso tú quizás, Matías, ahora tú recién puedes sentir también de que no puedes caminar tranquilo en la calle. Hace rato que a nosotros también nos pasa y que no necesariamente es por cómo estamos vestidas, sino que justamente siempre había una vulnerabilidad más grande para las mujeres. Así que es un proceso que sí o sí hay que garantizarlo en este nuevo, en esta nueva Carta Magna que vamos a poder trabajar. Muchas gracias. Ahora, muy breve, ¿qué les parece? Esto no es parte del debate, sino como una idea. ¿Qué les parece la exigencia que realizó la gobernadora Cristina Bravo de que también se incluyera en este plan Calles Sin Violencia a los que son las comunas cabeceras de provincia, de Linares, Curicó, Cauquenes y también Curicó? Ya está Talca contemplada. Sí. ¿Qué le parece? A mí me parece que está perfecto. De hecho, es una de las preocupaciones que nosotros teníamos cuando solamente escuchábamos que estaba considerado Talca. Yo creo que eso es justamente lo que la ciudadanía también estaba pidiendo. ¿Por qué no pensarlo en más comunas? Pero claramente la intervención inicial es para las que están de manera más crítica, las que tú acabas de señalar. A mí me parece que eso está perfecto y debiese ser el camino de trabajo. Ahora también entiendo, y ahí efectivamente sé que hay un texto en este momento como que es bastante extenso, no te lo podría sintetizar, y para una próxima te lo traigo listo, porque sí entiendo que hay una justificación de por qué fueron esas comunas las seleccionadas. Que se supone eran las que presentaban mayor índice. Exacto. Ricardo, ¿qué le parece ahí a usted está la justificación? La exigencia de la gobernadora. Bueno, yo creo que ella lo hace lo mejor posible y todo tiene, como dicen los gringos, wishful thinking, o sea, tiene esperanzas y todo, pero hay que hay medios limitados en todas las acciones que uno tome. Hay un tema de recursos, de tiempos. Yo creo que lo que se está haciendo hoy día, como muy bien dice mi contendora, que es como aliada en este caso, los dos estamos por el tema de la seguridad, hay que priorizar. Y la prioridad la establecieron especialistas que partíamos por Talca.
Yo creo que en el futuro, ojalá todas las comunas tuviesen un tema como el que se está proponiendo. Pero como muy bien dijo alguien por ahí, esto es como un globo. Cuando uno aprieta por un lado, el globo sale por otro. O sea, con esto hay que hacer un plan muy bien diseñado integralmente, porque si no, los delincuentes se van a ir hacia otras comunas, hacia otros lugares, porque la delincuencia no va a desaparecer así como así. Entonces, ahora, hay que ser muy inteligente en la aplicación y dar prioridades. ¿Qué le parece el plan Calle Sin Violencia? ¿Lo ha podido estudiar, leer? ¿Va en la dirección correcta? Yo creo que es una manera de partir. Yo creo que todas las cosas parten, o lo mejor, no es perfecto, pero yo creo que es una buena aproximación, porque es una integración donde concurre alcaldía, PDI, carabinero, inteligencia. Es como un plan piloto para mejorar, y me parece eso bien. Perfecto, muchas gracias. En honor al tiempo, no vamos a poder realizar la segunda sección de preguntas cruzadas. Vamos a leer, eso sí, los comentarios que tenemos en redes sociales, y vamos a dar también un minuto de confianza para que puedan, obviamente, hacer la invitación a la ciudadanía a votar, obviamente, por ustedes. Tenemos los comentarios, hay varios en realidad de los que llegaron. Por ejemplo, Julio César Cifuentes: creo que la salud es un derecho fundamental, el Estado debe garantizar el acceso a la salud de calidad. Con respecto a la educación, dice: la educación de mercado no garantiza calidad, solo lucro y ganancias excesivas para los dueños de establecimientos educacionales. Gabriel Alexander Oces: qué clásica decir la educación superior no es para todos. Queda claro que este candidato defiende los intereses de unos pocos sobre los derechos de todos los chilenos. Renato Celis dice: el candidato republicano respira segregación y educación del siglo XIX. Nicole Correa Labraña: soy profesora y cada día busco mejores herramientas y perfeccionamientos para poder educar y entregar a la sociedad personas íntegras. Parte de los comentarios, estoy viendo más. Julio César Cifuentes vuelve a comentar: una pregunta para el candidato del Partido Republicano. ¿Cómo puede el mercado garantizar salud de calidad, o propone un sistema mixto? Por si quiere responder. Yo quiero un sistema mixto. Yo no he dicho que se entregue todo a la tema privado. Yo creo que debe haber un muy buen sistema de salud para todos, que en este caso debería ser para a través de FONASA. Perfecto. Y finalizamos con José Gregorio Rodríguez, que indicaba: el sistema educativo ha promovido mafias profesionales. Pregunta para el candidato republicano también: ¿es usted consciente que la derecha es responsable de la poca profesionalización del pueblo chileno, y que ahora somos la clase media o baja quienes no tenemos médicos para que nos atiendan? Bueno, yo no le echaría la culpa a la derecha ni a la izquierda, sino que simplemente es lo que ha resultado de la política educacional en este país. Y en esto han habido gobiernos de derecha, de izquierda, de todos lados. Entonces yo creo que el tema educacional es un tema muy complejo, tiene que ser mirado integralmente por muchas áreas, pero lo importante es que tengamos buena educación, y buena educación y de calidad para todos. Muchas gracias. Siendo las 11:04 minutos, un minuto, ojalá breve, y si les puede sobrar tiempo, mejor. Ya me está apurando el señor director. Un minuto para Constanza, para que pueda invitar a... Muchas gracias, Matías. Quiero primero agradecer la oportunidad de estar presente acá en la linda comuna de San Javier, una comuna que nosotros estamos trabajando de manera bien amplia. Estamos tratando de recorrer cada rincón. Nuestras redes sociales están abiertas para que ustedes puedan hacer sus comentarios, preguntarnos si nos quieren en su territorio. Estamos llevando charlas también para hacer educación cívica. Independiente de la decisión que ustedes vayan a tomar este 7 de mayo, nosotros los invitamos a descentralizar, a trabajar por una región más inclusiva. El caballito de batalla que nosotros tenemos hoy en día, por cierto, que la educación también es una necesidad importante, no solamente porque nosotros, y yo específicamente, vengo de una comuna costera que es Constitución, que por el lugar geográfico al que yo me encuentro no nos queda otra alternativa más que irnos de nuestra ciudad
y somos muy pocos los que decidimos regresar, no solamente por los recursos que no tenemos, sino que también porque se nos abren otras oportunidades laborales. Así que lo invitamos a votar por el D19. Ricardo, su turno. Un minuto. Bueno, yo creo que es importante que la gente se informe por quién van a votar. Yo creo que es importante ver los antecedentes que tiene la gente para poder hacer su raya en el que estime que puede dar mejor consejo. Nosotros somos consejeros, nosotros no vamos a ser las leyes, sino que los vamos a mirar para ver si hay que modificar, cambiar o aprobar. Entonces, primero, el consejero tiene que tener los méritos y la experiencia en su vida para poder aportar con una buena asesoría, que es lo que vamos a hacer. Nosotros, creo yo que los republicanos somos hombres de bastante claras las metas y cómo pensamos. No hay dobleces, no hay temas oscuros ni intrincados. Yo, como les digo, soy un tema, conozco muy bien el tema de seguridad y sobre ese tema me voy a centrar. El tema de seguridad que creo que hoy día es fundamental para los chilenos. Muchas gracias. Gracias también a los televidentes que nos hayan visto, ya sea por nuestra señal de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule y por supuesto a través de Facebook, donde recibimos también sus comentarios y saludos. Será hasta el próximo miércoles, donde estaremos debatiendo ya con dos candidatas en esta oportunidad al Consejo. Será hasta entonces, que tenga una excelente noche y nos vemos mañana. Chao, chao.